los valles de Tarija en el sur de Bolivia, donde las temperaturas que fluctúan entre los 18 y 25 grados Celsius acarician los frutos de la vid, una planta centenaria que crece entre los 1.300 y 1.900 metros sobre el nivel del mar, es la tierra del vino en este país. Las condiciones en las que crece la vid en esta región, por sus niveles de altura, las temperaturas frías de noche, contrastadas con el impacto de los rayos ultravioleta en sus frutos durante el día, la hacen muy especial. Como especial es su producto, los vinos de altura. Un lugar que sedujo a los expertos o Master of Wine del mundo, que llegaron a estas tierras a descubrir los vinos de altura bolivianos. 11 de los 369 expertos visitaron las bodegas y las viñas tarijeñas durante 4 días, convocados por Vinos de Bolivia, la asociación que promueve la exportación de este producto. La bodega de Aranjuez, con una tradición vitivinícola de más de 40 años en el mercado nacional, fue la primera en recibirlos. Nacimos con un vino blanco elaborado a base de uva moscatel y posteriormente, el año 99, se dio un cambio importante en nuestra historia porque trajimos por primera vez la cepa Tanat a Bolivia. El Tanat de Aranjuez es muy expresivo, afirma Mauricio Hoyos, su gerente general. Es muy fresco, es muy elegante, tiene taninos muy, muy agradables, redondos, fáciles de entender, sin perder la potencia característica de esta cepa. Los expertos someten a juicio de sus sentidos el Tanat boliviano. Ha sido una cata muy poderosa. Hemos podido comparar vinos de Maridant, que es la madre del Tanat de Francia, vinos de Uruguay, de Bolivia y de Perú. Yo creo que esta cata probó que los vinos bolivianos están en el escenario mundial y son mucho mejores de lo que habíamos imaginado. Alrededor de 4.000 hectáreas producen vid en Tarija, una producción que aporta anualmente más de 150 millones de dólares a la economía local en una región eminentemente productora de gas natural. Más de 3.200 familias viven de manera directa de la producción de la vid y también están involucradas más de 15.000 personas de manera indirecta en el proceso de transformación y de comercialización del producto. Es el mejor ejemplo de efecto multiplicador en las economías. Sucede que nosotros, por ejemplo, compramos el 80% de nuestra uva a los productores campesinos todos los años. Y un campesino, una persona que produce uva, tiene condiciones de vida muy buenas. Sus hijos tienen acceso a estudio, a salud. Estos vinos de Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil son catados por los expertos. Estoy muy sorprendida, muy impresionada de ver la calidad del vino, de su fruto. Es muy agradable. Lo que han hecho hasta ahora es increíblemente impresionante. Y eso lo están diciendo las puntuaciones que se mantienen cercanas. Promete mucho. Los resultados satisfacen a los productores. Los sentidos de estos expertos catadores se transforman en instrumentos de percepción de gustos y olores que les permiten calificar la calidad de los vinos de altura de Bolivia. Puedo decir en pocas palabras que los vinos bolivianos tienen taninos naturales. Son buenos, porque le dan soporte a su estructura y es lo mejor que tiene. A lot of positive, really, things to say about Bolivian wines. It's wonderful what's happening here. Es maravilloso lo que está sucediendo aquí. Es una grata sorpresa ver la calidad de estos vinos que son observados con reconocimiento internacional y pueden competir en el mercado internacional. Si bien Bolivia es un país pequeño en la producción de vinos a nivel internacional, con una producción anual de 8 millones de litros, su calidad sorprendió a los expertos catadores de vinos del mundo que llegaron a estas tierras. Hemos encontrado vinos en Bolivia que realmente están por encima de otros vinos de Sudamérica. Podríamos decir que Bolivia está entre los mejores vinos.
Salud, gracias. Salud. Para CNN, Gloria Carrasco, Tarija, Bolivia.